Die Gärten des Alcázar von Sevilla sind 1000 Jahre alt. Könige, Dichter und Wissenschaftler durchliefen den Garten und hinterließen ihre Spuren. Diese Wasserlilien gehören dazu, ebenso wie farbenfrohe Rosen und dieser Bärenklau, der architektonische Juwelen inspirierte. Eine App ermöglicht uns nun, diese Gärten besser kennenzulernen und in ihre Geschichte einzutauchen. Es una aplicación que siempre estás constantemente geolocalizado, con lo cual tú puedes saber el sitio en el que estás del jardín y buscar la información que tienes a tu alrededor. Se puede acceder a las plantas que tienes alrededor, conocer cómo se llaman, cuáles son sus cualidades. O puedes buscar aquellas plantas que te llaman la atención porque tú ya sabes el nombre, utilizando el buscador. Pasear por el jardín siguiendo una serie de rutas en función de los aromas actuales, de los colores, de la procedencia de las plantas. Die Katalogisierung der 187 Arten dauerte 2 Jahre. Die App bietet 21.000 Informationspunkte, die der Nutzer abrufen kann. Woher kommt das köstliche Fensterblatt? No suple la visita en el jardín, sino que te acompaña en ella. Nuestro deseo por una parte era poner en valor este patrimonio cultural, pero también patrimonio natural que tenemos aquí. Die kostenlose App gibt es für Android-Geräte und bald auch fürs iPhone. Das Ziel ihrer Schöpfer ist, sie an Orte wie diese zu bringen. Jardines históricos, jardines urbanos, lugares que tengan un valor. Um den Geruch der Rosen zu genießen und auch ihre Geschichte.